la pantalla de la clase propiamente tal, y con esto, chiquillos, ustedes ya pueden comenzar a participar. Ustedes saben, se habilitan solo para hablar, ya, y los que quieran levantar la mano, yo lo estoy mirando y les digo, ya, ok, habilítate. Hoy día el objetivo, chiquillo, es resolver ejercicios combinados. Pero, ¿qué son los ejercicios combinados? ¿Alguien más o menos tiene una idea de qué son los ejercicios combinados? Sabemos que... Creo que es como división, suma, resta, no sé, tía. ¿Bien? ¿Sí? Ya, hay dos participantes levantando la mano. ¡Súper! Ya, habilítense. Lo escucho. Vamos, Vicente Rivera, te escucho. No, yo no, es que tenía la mano levantada por accidente. Ya, chiquillo. Entonces, lo que decía la compañera estaba bastante bien. Y ejercicios combinados. Hola, yo. Dígalo, lo escucho. Los ejercicios combinados son como que más ejercicio en una sola tarea. ¿Ya? En una sola tarea. De diferente forma. ¿Ya? Sí, súper. ¿Alguien más que tenga una idea? Bueno, y resolver, ustedes saben que es una habilidad. Vicente Bascur, te escucho. Ahora sí. Ya. Yo digo, ejercicios combinados, ¿son como varios ejercicios en uno o son varios ejercicios que hay que resolver? Ya, entonces veamos. Como divisiones, suma, multiplicación. Excelente, miren, todo lo que están diciendo ustedes está por excelente camino y tiene mucho que ver. Miren, hoy día vamos a desarrollar la habilidad de resolver. ¿Y qué es lo que es resolver? ¿Alguien me puede decir qué es esa habilidad? Tener la respuesta de algo que quieres saber. Excelente. Y así poder tener el resultado. Muy bien, súper. Entonces, esa habilidad vamos a desarrollar hoy día a través de buscar la respuesta, ¿cierto?, de algún problema, llegar al resultado, ¿cierto?, y resolver. Entonces, quiero que observen este ejercicio que está en la pantalla en este minuto. Y esto, chiquillos, lo hemos visto, ¿dónde lo han visto? Por ejemplo, yo lo he visto en las redes sociales. ¿Ustedes han visto? ¡Pero sí! ¡Di cuenta! ¿Cierto? Yo lo he visto. ¡Súper! Ya, chiquillo. Entonces acá la idea es ir resolviendo, ¿cierto? Y llegar al resultado y encontrar el valor equivalente de cada una de estas flores en este caso. Entonces yo observo la primera línea, que hay tres flores y el resultado da 60. Por lo tanto, yo debo descubrir, ¿cierto? ¿Qué valor tiene, profe, cada flor? Lo escucho. Profe, entonces, las flores rojas valen 20. ¿Ya? ¿Y cómo llegaron a ese resultado? Porque si va de 20 en 20 en la primera línea, ¿ya? Y da igual al 60, sería 20, 40, 60. ¡Excelente! ¡Súper! Resolvimos la primera incógnita. La, ¿cierto?, de abajo es 10 más 10. La de abajo es 10 más 10. Ya, porque ya tenemos el valor de una flor roja, que es de 20, por lo tanto, para completar la cifra, ¿cierto? Y descubrirla, llegamos a que es... ¿Cuánto vale la flor celeste en este caso, entonces? Uno, si no me equivoco, 10. ¿10? Profe, solo pasan en la PSU, ¿cierto? Estos son juegos de lógica, de descubrir el valor, ¿cierto? Ahí están buscando el significado cinco. De la X. ¡Eso! Cinco. ¿Ya? La azul le vale 5. 5, ya. Y aquí al final dice que 5 menos algo me da 3. Y tengo que descubrirlo. Menos 2. La flor vale 2 en total. ¿Sí? Pero cada una tiene un valor de... 1. Uno. Excelente, chiquillos. Hoy son los mejores. Ya. 3 aplausos a la cuenta. 1, 2, 3. Ya, mis chiquillos. Eso era. Creo que esto lo hicimos rápido porque. O sea, yo lo hice rápido porque a veces lo veía en el Facebook de mi abuelita o de mi mamá. Yo nunca lo veía, por eso no sabía muy bien porque yo nunca lo he visto. Ya. Pero más allá, chiquillos, del ejercicio que le hicieron espectacular, era que observaran. Sí, lo escucho. En las flores rojas hay 12 por las hojitas que están
aquí, pero allá si dentro de la flor verde. Pero si yo sumo 12 más 12 más 12, ¿me da 60? No sé. Ya. Da ahí. 64. 64. O 66. 66. O 36, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Ya, entonces así es como nosotros también, a través del ensayo y error, voy descubriendo si lo hice bien, si estoy cierto por descubrirlo. Y súper, si yo digo que es 12, tendré que sumar 12 más 12 son 24, más 12 son 36. Pero aquí dice que es 60. Entonces, como no me calza, tengo que volver a buscar el valor. ¿Ya? Y así. Y esa es la forma de resolver. Y esa estrategia también sirve y es súper buena. Chiquillo, ahora, este no es lo que vamos a trabajar, pero se los presento para que ustedes observen que existen distintas formas de resolver problemas, ¿ya? Y que no solo son problemas así como numéricos, y también de forma pictórica, ya con varias incógnitas. Pero miren, observen la última línea de acá. Dice círculo por cuadrado menos triángulo por círculo es igual a círculo. ¡Wow! Es muy complejo. Pero más allá del resultado, ¿cierto?, numérico, yo quiero que observen los ejercicios, las operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas hay en ese ejercicio? Está difícil. Muy difícil. Está difícil. Multiplicación, suma, resta, igual. Excelente. Esas son las operaciones matemáticas básicas que están plasmadas en ese ejercicio, ¿cierto? Ya. Yo no quiero que en esta oportunidad vamos a este ejercicio. ¿Sí la escucho? Creo que los círculos, círculos valen 5. Por eso se juntan y forman 10. ¿Y cómo llegaste a ese resultado? No sé. ¿Cómo tú llegaste a descubrir? Puede ser, a ver, dale. Puede ser que los cuadrados son 1. Un cuadrado es 1 y otro cuadrado es 1. Entonces, y el triángulo es incógnito. Abajo es puede ser. No vale nada. El triángulo es incógnito porque no vale nada. No. Chiquillos, ¿saben qué? Cuando yo tengo esa como gana, ese desafío de resolver algo que es complejo, habla muy bien de ustedes, ¿ya? Porque ustedes están súper motivados a hacer algo. Pero hoy día les voy a observar. ¿Sí? ¿Lo escucho? O los cuadrados pueden valer 2, porque si se da cuenta, ahí pone que hay en el símbolo más, pero después al lado del círculo pone el símbolo de multiplicación. Ya, interesante. Y para que pueda dar 10, si el circulito vale 5, tendría que ser 5 por 2. ¡Guau! ¡Qué nivel! No, tía, sí, pues 5 por 2, 5 por... Sí, porque 5 por 2 es 20. 5 por 2 es 20. Ya. Ah, no, era 10 o 15, no me acuerdo. Ah, sí, 5 por 2 es 10. 5 por 2 son 2 veces 5. Ya, 10. Sí, y el cuadrado también podría valer 2. También es un... No, tía, en el cuadradito, ¿no ves que sale un por? Ya, ¿sí? Pues, es como está multiplicando eso y por eso el resultado que está arriba es 10. Entonces, la boleta que está ahí se multiplicó por 2, así que es 10. Entonces, esos cuadraditos significa que puede ser 1. Y por eso dice 12. ¿Ya? No, porque el 5 por 2 sería 10 y 1 serían 11, no serían 12. Pero esta discusión está súper entretenida, chiquillos. Y es súper educativa. ¿Qué? A ver, ¿quién opina que está bien el compañero y quién opina que está bien la compañera y por qué? Que creo que no está bien, me parece. ¿Y por qué? Porque si dan 1, deberían dar 20, ¿no? ¿Por qué? No, vos, porque es 5 multiplicado por 2, no es 10 multiplicado por 2. ¿Y cuánto es 5 por 2? 5 por 2, 10. ¿Más 2? Es imposible que el cuadrado sea 1. Es imposible. Además, que igual 2 es 12. Porque deberían haber agregado algo, otro cuadrado, para que sea 12. Porque 2, no, pero esto, profe, ya lo ocupé. Los 2 ya lo ocupé. Ya, ahora el otro compañero. Sí, sí, debería ser 2. Excelente. Vamos, lo estoy escuchando. No tengo nada.
Creo que el de abajo es 29. Ya. Chiquillo, miren. Estamos hablando de arriba, no abajo. Yo les voy a dejar este ejercicio. Es una latía, no a ti. Estamos hablando de arriba. Ya, a la cuenta de 1, 2, 3, congelado. Chiquillo, este debate que se abrió, que es súper enriquecedor, porque así se genera aprendizaje, ¿cierto? Donde yo observo, escucho al compañero, hago la completación del ejercicio, resuelvo, ¿cierto? Y a su vez yo digo, pero no me calza. Entonces yo argumento y comunico y digo mi opinión con un respaldo. ¿Sabe que esto no? Porque matemáticamente, si multiplico 5 por 1 es 5, ¿cierto? Y después le sumo 1, me va a dar 6. Pero si fuera 2, yo diría 5 por 2, 10, más 2 da 12. Y entonces esa discusión, chiquillos, hace que ustedes estén potenciando todas sus habilidades matemáticas en este momento. ¿Ya? Y a su vez, el profe, pensamiento. Yo quiero decir algo. Sí, lo escucho. Que si es que los cuadrados, en serio, si es que los cuadrados en serio valen 2, en el 5 por 2 ya hubiéramos usado el primer cuadrado. Y si me queda 10, tía, el otro cuadrado. Tía, yo creo que yo ya lo resolví. Sí. Le va a sumar 2 yeah. al 10 y ahí queda 12. Bien. Sí, eso es lo que yo estaba diciendo, que el cuadrado tía, con el círculo ya lo ocupamos, entonces no tía, se no puede ocupar dos veces el mismo cuadrado que ya multiplicamos. Ya, pero si reemplazamos números, son números, y pueden haber el mismo número repetido varias veces. Los voy escuchando a todos, chiquillos. Ya, el siguiente tía, compañero. Tía. Lo escucho. Tía, entonces sería 14. ¿No ves que sale acá? Entonces, 10, 2, 2, 14. ¿Pero por qué no sale 14 ahí? Porque hay una multiplicación y una suma. Pero chiquillo, miren, yo les voy a publicar este ejercicio en las redes sociales cuando suba la clase, para que lo quiera hacer, lo haga, pero no es tarea, como desafío, ya que están tan motivados. O sea, porque, profe, miren, tía, ¿lo escucho? ¿Sí? Profesora. ¿Sí? Vos, eras tú el que estaba... ¿Quién fue el que habló del último? Era una compañera. Yo intento hablar. Si no me equivoco, fui yo el diciendo oscuro. ¿Ya? No, le digo, el último que habló antes. ¿Cristian? No, Luis Toro parece. ¿Ya? ¿Yo? Sí, todo lo último. Ya, chiquillos, miren. Esto se va a poner aún más interesante porque ahora los voy a llevar a una página que también les voy a compartir, donde vamos a observar ejercicios muy similares, pero ahora en el ambiente numérico. Es decir, van a ver solo números. Y está aquí. No vamos a ver 31 minutos. ¿Ya? Sino que... Es acá. ¿Ven la página que le estoy proyectando? ¿Qué dice? No, solamente estaba viendo al zombie. Ahora sí. Números. Ahora sí, ahora sí. Quiero que observen, chiquillos. Acá. Miren. Se está cargando. A la velocidad de la luz. Aquí está. Miren el ejercicio que está en la pantalla. Hoy día pueden usar calculadora, no hay ningún problema, porque el objetivo está puesto tía. En otro... ¿Sí? Tía, usted tiene Nintendo de la NASA. Para que vean. A mí me ha demorado 8 años sin cargar. Ya vi, chiquillo, miren. Miren lo que está en la pantalla. Es súper interesante. Hay dos estudiantes en esta página, que es Jordi y Maribel, ¿ya? Y ambos tienen exactamente el mismo ejercicio que tienen que resolver. ¿Ya? Pero sin embargo, los dos llegaron a resultados muy, muy distintos. Vamos a cargarlo de nuevo, porque aquí me mostró algo. Voy a poner de nuevo el ejercicio. Y ahí sí. Miren, Jordi llegó a que el resultado de esta operación, este ejercicio combinado que dice 3 más 8 por 6 menos 10 dividido en 5, Jordi dice que le dio 44, pero Maribel dice que le dio 49. Entonces, ¿por qué habrá pasado esto? ¿Alguien tiene alguna idea de qué pasó acá? Porque alguno lo hizo mal. O sea, se confundió con algún número que pasa a mí, que yo cuento tan apurado que se me olvida algunos números. Ya, ¿cierto? Nos puede pasar. ¿Quién tiene alguna opinión distinta?
Vamos, chiquillos, los quiero escuchar. Rompamos las redes sociales. ¿Soy solo yo o el de Maribel lo veo diferente al de Jordi? Yo también. A ver, analicémoslo. Jordi dice que él tiene el mismo ejercicio. Observen el mismo ejercicio. Arriba, la primera línea dice 3 más 8 por 6 menos 10 dividido 5. Y por el otro lado, Maribel dice 3 más 8 por 6 menos 10 dividido 5. Es exactamente lo mismo. Ah, sí, pero de abajo, largo, de abajo. La segunda línea la resolvieron distinto. Maribel tiene la razón, son 49. ¿Y por qué dice eso el compañero? ¿Quién lo dijo? Yo, porque yo ya lo hice. ¿Y cómo lo hiciste? Primero empecé sumando el 3 más 8. ¿Ya? ¿Cuánto es 3 más 8? No me acuerdo. Calcúlalo. O de repente lo hice con calculadora. 11. 3 más 8 es 11. ¡Tía! No, sí, pero 49 y ya saqué el resultado. ¡Tía, la chica Maribel está bien! Ya, algunos dicen que la chica Maribel y otros dicen que Jordi es el compañero. La chica Maribel. Yo digo que ninguno, porque si usted suma 3 más 8 son 11. ¿Ya? 11 por 6, si usted va sumando. Si usted mejor usa calculadora. Usa ¿ya? calculadora y luego te dan la respuesta. Calculadora. ¿Y cuánto le dio la calculadora y cómo utilizaron la calculadora? Porque eso también es súper importante. Porque miren. La Maribel, tía. A ver, miren, hagamos este ejercicio de la siguiente manera. Miren lo que se me ocurrió. Voy a poner la calculadora. Es igual a 66. Tía, 11 por 6 es 66. ¿Ya? Tía, usted me dijo permiso para usar la calculadora. A ver, ahora, 66 menos 10. 66 menos 10. 56. Dividido en 5, 11. Le da 11. ¿Cómo? 56 dividido en 56 dividido en 3 ¿ya? es igual a 18.666666. Ahí lo multipliqué mal. Quiero saber, eso, mira, ahí la Constanza está mostrando el celular. Constanza Muñoz. Hija, habilítate. Cuéntame, y ahí está mostrando. Buscándola. Ahí está. A ver. Ya. A ver, Connie. Sí, ¿todo bien? Dime, ¿cómo lo hiciste tú? Ya. ¿Hija puede hablar o no? Sí. Ah, ya. Explícale a tus compañeros cómo fue que lo hiciste y llegaste al resultado 49. Solamente lo escribiste en una sola línea, por lo que veo en la pantalla, ¿cierto? Y te dio eso. Ya. ¿Alguien que lo haya resuelto distinto con la calculadora? Tía, yo usé la calculadora y iba a dividir al final. Yo lo dividí todo en la calculadora. Ya, a ver. Sumé 3 más 8 por 6 dividido 5. Tía, yo siempre. Ya. Yo me confundí muchísimo, ya mi cabeza... Tía, yo sumé el 3 más 8. Tía, es la Isabel, ¿verdad? Es la Maribel. Me dio 66. Es Maribel. Ya. 10, ahora 56 dividido en 5, 11. Chiquillos, ¿saben qué? Todo lo que ustedes están diciendo, a mí me demuestra primero que saben mucho matemáticas, son unos máster en matemáticas. Lo otro tía, es que, ¿sí? ¿Le puedo contar una triste historia? Cuéntame tu triste historia. Es que yo, en cuarto A, uh-huh. Era súper buena en matemática. Me sacaba 6, algo así, en las pruebas. Ya. Ya, pues, pero nunca, ya pues, pero no sé qué me pasó, que perdí toda mi inteligencia. ¿Todo el flow? No, nada que ver. Lo que pasa es que en matemática cada vez se va poniendo un poquito más complejo, y la nota no representa muchas veces el aprendizaje. Y yo a ustedes les conté una vez que yo en matemática no me iba muy bien, y era porque aprendía justo después de la prueba. Cuando yo iba a la prueba, me ponía nerviosa, no rendía, me bloqueaba, y después de la prueba, pero si yo sabía, y le preguntaba a la profe una, dos cosas, y sabía todo. Entonces, chiquillo, cuando yo aprenda, no importa la calificación, porque puedo aprender después, lo importante es que aprendan, y saben qué, más que manejar esto, porque es cosa de tomar la calculadora y ya,
se llega al resultado. Lo que ustedes tienen que desarrollar es la habilidad. La habilidad es justamente lo que están haciendo ahora. Observar, descubrir, deducir, generar hipótesis, comunicar, argumentar. Y eso es lo que estamos trabajando los profes para ustedes. Más allá del resultado, porque chiquillos, yo tomo la calculadora y este resultado me lo da al tiro. Pero debo saber utilizar la calculadora. Debo saber para qué me sirve resolver este tipo de problemas. Porque si yo, por ejemplo, sé mucha matemática y resulta que yo me voy a bañar y no hay champú y yo me bloqueo y no sé qué hacer, es porque no me sirvió de nada saber matemática. ¿Se acuerdan que yo les dije una vez? ¿Qué harían ustedes para resolver ese tipo de problema? Si yo me baño y no hay champú, vamos, ¿qué harían ustedes? Rápidamente. Profesora, si no me equivoco, no sé. Estaba levantando la mano. ¿Agarrar jabón? A ya. Buscar otro champú, ocupar jabón. Ya, ahí hay una respuesta. ¿Y si no tienes la toalla? ¿Y si...? Y si no tienes la toalla y están todos tus primos ahí, ¿qué pasa? Es un F en el chat y quédate ahí hasta, o podés gritarle a tu papá, ¡papá, tráeme una toalla, pufa! Ya, pero se dan cuenta que todas las soluciones que tu papá no está, y yo, son, ustedes están razonando, están buscando ideas, ¿cierto? Están llegando a una solución, están resolviendo, y eso es matemática. ¡Profe! ¿Sí? Yo tengo mi solución que la uso para acá, para el jabón y para alguna cosa cuando se me acaban. ¿Ya? ¿Cuál es? Es ponerle agua al champú. Pote. ¿Ya? Y después cerrarlo, agitarlo y ahí va a tener todo el jabón, champú, cualquier cosa. Ah, sí, eso es una. Lo de la dieta, el agua. Y usted sí, mezclarlo. Igual como jugo. Son secos, chiquillos. Igual que el cuando le sobra, para no botarlo, te le echa agua. Ya, chiquillos, ahora les voy a pedir que nos congelemos a la cuenta de 3, 2, 1, congela. Miren, les voy a presentar a un amigo mío, más conocido como el Papo Mudas. Esto lo van a memorizar, lo van a aprender, lo van a comprender. Se llama Papo Mudas. En realidad, les voy a pedir que guarden un silencio absoluto para que comprendamos esto, que les va a ayudar de por vida. Ahora, ¿cuándo yo utilizo esto? Desde ahora que estamos en quinto, hasta la universidad, futuro, cuando trabaje, la vida, pero siempre. Y tiene que ver con lo que estamos aprendiendo hoy día y que vamos a seguir trabajando en próximas clases, ¿ya? En la próxima clase vamos a volver a lo que es el método de Polya. ¿Se acuerdan que lo vimos en unas clases anteriores? Que es para resolver problemas. Pero ahora quiero que solamente observemos y comprendamos. Y ahí voy a dar el pase para que hablemos un poquito, ¿ya? Miren, Papo Mudas lo inventamos, ¿ya? Para hacer más fácil el resolver estos ejercicios combinados, pero de manera ordenada para llegar al resultado correcto. Como la mousse, que también se partía así y tenía nombres así. Excelente, así mismo. Porque es una ayuda a memoria. Miren, Papo Mudas quiere decir que primero debo resolver los paréntesis. Los paréntesis son estas cositas que están acá, que encierran información. Por ejemplo, yo me encuentro en un paréntesis. ¿Ya? Y se llaman paréntesis, por eso que partimos con el lenguaje. Okay. Lenguaje. En algunos textos colocan paréntesis. Perfecto, quiere decir que ustedes ya lo conocen. Eso es muy bueno. Profe, viene cuenta de algo. Sí, le escucho. Que eso de pa en paréntesis son las dos primeras letras. Po en potencias son las dos primeras letras. Ya sabíamos. Multiplicación y división. Y el A es en adición y sustracción. Muy bien, lo que tú entendiste y el compañero que dijo eso ya lo sabíamos, es porque lo acaban de descubrir. Y eso es muy bueno, porque ustedes están observando y están descubriendo lo que les estoy presentando. Eso es súper bueno porque están atentos a la clase. Y yo les doy 3 aplausos. Ya, entonces, paréntesis, po de potencia. Este año todavía no lo vamos a ver, pero el próximo año sí. ¿Ya? Pero ustedes, cuando este potencia, ustedes recuérdenlo solamente, no es necesario que no lo vamos a ver ahora. Pero sí debemos saber que existe y que ese es el orden. Primero los paréntesis, después las potencias.
Luego, las multiplicaciones y divisiones. ¿Por qué sale una flecha de izquierda a derecha? ¿Qué creen ustedes que pasa con eso? ¿Por qué? ¿De qué son más importantes? ¿Ya? ¿Y por qué creen que hay de izquierda a derecha? ¿Qué significará esa flecha? Porque eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? ¿Y cómo lo resolverías tú si hubieran una misma línea multiplicación y divisiones? ¿De dónde partirías tú? De multiplicación, porque es lo más básico. Ya. Las divisiones no, nunca han sido mi fuerte. No importa. Para eso existe la calculadora. ¿Cierto? Ya. ¿Qué es lo que importa? Ya, la multiplicación. ¿Ya? Es suma. Es suma la multiplicación y la división es multiplicación. La multiplicación es una suma iterada, ¿cierto? O sea, es un resumen de unas sumas. En vez de yo decir 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 5 veces yo digo 5 por 2. Y me ahorro ese trabajo. Porque imagínate si yo dijera 2 por 2 por 2 por y fuera por 1000, tendría que traerme un poquito y empezar así, 2 por 2. Y más encima, iría como en el 999. Y me equivocaría, y tendría que volver a empezar. Por eso que se creó la multiplicación, y es súper interesante. Sería horrible. ¿Por qué? Dice de izquierda a derecha. Supongamos que tengo multiplicación, división, división, multiplicación. Yo tendría que partir de izquierda a derecha ordenadito, resolviéndolo. ¿Y qué pasa cuando, al final? Dice cuando partimos con el pie derecho. Cuando partimos bien. Sí, pues. Ya, y el as, ¿qué está al final? ¿Qué es lo que es? Adición y subtracción. Ya, ¿y qué es lo que es una adición? La suma, la resta. Una suma. Una suma. ¿Y la sustracción? Una resta. Resta. Por eso es que cuando hay robos, en la televisión dicen en las noticias, un ladrón sustrajo 3 millones de pesos en especies de joyas, ¿cierto? Sustrajo. De sustraer, quitar, restar, porque robar. Sustracción es una palabra para quitar. Y adición es una palabra para agregar. Eso, que adhiere, ¿cierto? Este maquillaje se adherió, de adición, ¿cierto? Que se adhiere. Es como los gusanos estos que van por el agua y de repente se le pegan. Se adhirió al cuerpo, excelente. ¡Oh, las sanguijuelas! Claro, ahí, muy bien. Sí, esos son los que te chupan la sangre, aparte de los mosquitos, esos están en algunos lagos y cuando salí aparecí todo chupado por esas cosas y te chupan la sangre. Ya, chiquillos, de chupar sangre, ¿ya? Miren, ya. Profe. Lo escucho, ahora sí. Última antes de continuar. ¿No hay preguntas? Yeah. 2, 3. Miren, papo mudas, paréntesis, potencia, multiplicación, división. Adición, sustracción. Ese es el orden. Si yo encuentro un ejercicio con muchas operaciones matemáticas... De hecho, ¿sabes qué suena como papomudas? Patodunas. Papomudas. Repítanlo toda la parte. ¿Cómo lima? 1, 2, 3. Papomudas. Bien, papomudas. Ya, 2, 1. Levantaron la mano. Creo que la sacaron de... Las papas. Patodunas. Lo sacaron de... Patodunas. Ya, chiquillo, mira. No creo. Sabiendo eso. Tiene sentido. Okay. Yeah, es Maribel. Es Maribel. Ahora. Tiene lima de pato. Sí, observemos, chiquillo, sabiendo lo que es papomudas. Nos vamos a centrar en los últimos dos porque aquí no hay ni paréntesis ni potencia. Entonces sería multiplicación, división, de izquierda a derecha y luego sumas y restas al finalizar. Es decir, a ver, aquí el compañero primero resolvió una suma. Y según Papo Muda, se tiene que resolver, ¿qué primero? La suma. Miren. Multiplicación y división. Excelente. Paréntesis, no hay paréntesis. Potencia, no hay potencia. Sigo con el tercero, que es multiplicación y división, como dijo el compañero. Ya, multiplicación y división. Y acá Jordi inició con la suma. Pésimo servicio. Acá la compañera inició con la multiplicación. 8 por 6, 48. 6 por 8, 48. Aquí ya me dice... ¿Cómo 8 por 6? 8 por 6 es 66. ¿Seguro? O sea, si vos 3 más 8, 11. Y 11 por 8,
11 por 8 es 66. ¿Alguien dice lo contrario? Es que yo lo calculé con la calculadora, es 66. Mira, igual hice la misma suma. Profesora, para mí que lo hizo mal porque es 11 multiplicado por 8. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿La calculadora qué dice ahí? 88. 48. Mira, profesora, mira mi pantalla. 6 por 8, mira. 40. Multiplique bien. 6 por 8. Solo 6 por 8. Profesora, ah, solo 6 por 8. Quiero decir sobre la primera actividad. ¿Sí? El significado de la X que va más grande, más adelante. Sí, muy bien. A ver, 6 por 8, 48. Ahí enfoco, ahí enfoco. Y miren, a lo mejor a la primera, chiquillos, no lo van a entender. Y no importa, porque estamos recién iniciando esta actividad. Chiquillos, ¿alguien está haciendo sonido ambiental? ¿Ruido ambiental? ¿Silencien? Sí, también lo escucho. Sí. Ya. A medida que ustedes se vayan habilitando, si escuchan ese ruido como un zumbido, se mutean. ¿Ya? Bueno. Vamos a ir al área de la exploración, ¿ya? Que esta parte la vamos a ir resolviendo, ¿ya? Y aquí vamos a aplicar lo que más o menos entendimos, ¿ya? Entonces, chiquillo, ¿hay alguien que está haciendo ruido con su micrófono? Está saturando. Ya, mi chiquillo, mira. Aquí tengo un ejercicio combinado y vamos a tener que aplicar la jerarquía que es el papomudas para poder resolverlo. Dice 9 por 7 menos 2 más 3. Según Papo Mudas, ¿qué debería resolver primero? Vamos, lo escucho. La multiplicación porque no hay paréntesis. Ya, ¿alguien más dice lo mismo que Vicente Bascur? Vos, ¿tú crees que es la multiplicación? Le voy a preguntar a la Gabriela Espinosa. Le voy a pedir a la Sofía Bustos, Isidora Hi. Palma, voy a invitar a la Alice, Connie, a la Ignacia Mella, que mandó todas las tareas a la Ignacia, a Francisca Cruz, a la Noemí, y aquí a mi chanchita Valeria Munar, que está ahí. Todas ustedes, según Papo Mudas, ¿cierto? Paréntesis, potencia, multiplicación, división, y al final, al último, sumas y restas. Ya, ¿qué es lo primero que yo debería resolver acá? Multiplicación. No. Escuché que alguien me dijo multiplicación. Ya, si yo escribo acá, multiplicar sería 9 por 7 y quedaría en 63, ¿cierto? Ajá. Y lo demás solamente lo bajo. Fíjense que tapen con su mano el resultado del 63, con su manito en la pantalla, y se bajó automáticamente el 2 y el 3, ¿cierto? Ajá. Ya. Entonces debo continuar. Si tengo una resta y una suma, ¿qué resuelvo primero acá? La resta. Ya. Ahí hay una controversia. Dicen sumas, resta, otro dicen resta, suma, ¿cierto? Resta. Resulta que según Papo Muda dice, suma si resta, da lo mismo si es resta o suma, suma o resta, pero es de izquierda a derecha. No. Es decir, desde el 63 hacia el 3. Entonces, ¿qué es lo primero que resuelvo? La resta. La resta. Y esto sería 61 más 3, porque 63 menos 2 me da... 61. Excelente. Uh-huh. Ya. Y ahora, ¿qué es lo último que debería resolver yo? La suma. La suma, ¿cierto? Porque según Papo Mudas, es así. ¡Wow, chiquillos, qué nivel! Chiquilla, la felicito. ¿Van entendiendo? Sí. ¿Sí? Ya, ahora, ¿alguien me podría explicar con sus palabras por qué yo tengo que aplicar este orden? Porque así es más fácil ir a llegar al resultado. Ya, porque más fácil, perfecto. ¿Por qué más? Para que no se te complique mucho. Ya, perfecto. Y porque esta estrategia nos va a dar a todos siempre el mismo resultado. Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó a Jordi y le pasó a Maribel. Es el mismo ejercicio, pero le dan resultados distintos. Pero sin embargo, cuando yo manejo esto del Papo Mudas,
Yo puedo resolver cualquier ejercicio de la vida y siempre nos va a dar lo mismo. Veamos otro ejercicio más, ¿les parece o no? Sí. Sí. Otro. Ya. Yo quiero participar en el otro. Yo quiero participar en el otro. Esto es abierto. Pueden participar todos. La idea es que participen todos, todos. El significado de las letras en la matemática. Las letras, eso es álgebra. Muy pronto, muy pronto. Oiga, profesora, por ahí le dan un spoiler. Dice que debe dar 16. Sí. Ya. Es que es obvio, para, ¿no? Ese es un referente para que nosotros nos guiemos, como estamos en esta parte, ¿cierto?, de la exploración, todavía no concretamos el aprendizaje, nos va dando algunas pautas de cómo llegar al resultado. Nos vamos a hacer este ejercicio después, al finalizar, chiquillos, porque nunca nos podemos pasar de las 11 de la mañana, ¿ya? Recuerden que nosotros en poco tiempo debemos ser capaces de... sacar lo mejor de nosotros, ¿ya? Porque si no, después también nos tiende a aburrir. Y no es la idea. La idea es quedarse con esas ganas de aprender, con esa sensación de desafío, ¿ya? Y no de aburrimiento. Ya, ¿qué es lo primero que ustedes resolverían en este ejercicio? El 3x5. Ya, miren, primero observemos qué ejercicio, primero, ¿qué operación en matemática incluye este ejercicio? Dígamela. La suma y la división. Ya, ¿alguien más que haya visto? Ahí tres participantes levantaron la mano, habilítense. Multiplicación, división y ¿ya? Suma. Excelente, ¿cierto? Suma, divisiones y multiplicaciones. Según Papo Mugas, deberíamos resolver... la multiplicación. Ya, multiplicación o división, multiplicación, siempre y cuando de izquierda a derecha, es decir, desde el 1 hasta el 5. Ay, entonces debería, deberíamos ir primero por la multiplicación, que es la más fácil. La multiplicación. ¿Alguien dice la multiplicación o dicen un ejercicio distinto? Estoy calculando todo. Hay tres compañeros levantando la mano, lo escucho. ¿Qué creen ustedes? Porque si va de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, de izquierda a derecha. Primero la multiplicación. Que es primero la suma, después la... Pero en Papo Mudas dice que primero, si no hay paréntesis y si no hay otra cosa, la tercera es la multiplicación con la división. Entonces sí. Yo debería... Ya, multiplicación, división. O división y multiplicación, pero siempre y cuando debo resolver de izquierda a derecha. Ya. Según ustedes, ¿qué debería resolver primero? Estoy en la clase. La multiplicación. Ya. La multiplicación. Ustedes dicen la multiplicación, ¿ya? Sí. ¿Y ahora? 1 más 9 es 10. ¿Ya? ¿Usted ahora dice suma. La suma? Sí. ¿Ya? ¿Y suma. Después? 10 dividido 5. A ver, 10. La división. La división. Algo hicimos mal, ¿se dan cuenta? Tía. Otro orden, hagámoslo de nuevo, ya. ¿Cómo sería entonces, según lo que ustedes comprendieron del Papo Mugas? Primero sería la división. ¿Habrá sido multiplicación y división? Ya, multiplicación, división. Ya, va, multiplicación y división. La suma, luego la división. Se divide y luego se suma. Ya, a ver, dice Papo Mugas. Multiplicación, división o división y multiplicación. Chiquillos, lo que están levantando la mano y cuatro participantes, habiliten su micrófono. Ya. Para escucharlo, ¿sí? Aquí estoy. Yo creo que puede ser la suma, porque primero la suma. Po. Aquí, pero según el Papo Mugas, dice potencias, de potencia, multiplicación y divisiones. Y al último, sumas y restas. Entonces yo dije que era multiplicación, entonces ahora probamos con la división. Ya, ¿cierto? Porque yo lo hice con orden de multiplicación, suma y división. Ya, si yo le pongo división, acuérdense que Papo Mugas dice multiplicación o división, o división y multiplicación, pero de izquierda a derecha. Y según aquí observo, de izquierda a derecha está primero la división y después la multiplicación. Entonces, ahora multiplicación. Ya. Según Papo Mugas, ahora se multiplica y ahora se suma.
¡Bien! ¡Súper! Pero se dieron cuenta que el error que cometimos anterior es porque no habíamos comprendido el Papo Mudas cómo se aplicaba. Ahora ya entendí. Sí. Mi error ya aprendí. Ahora más inteligentes. De mi error. Levante la mano el que se siente mega inteligente. Yo. ¿Quién es un Papo Lover? Bien. ¿Qué se siente Papo Lover? Bien. ¿Quiénes somos? Papo Lover. ¿Quiénes somos? Papo Lover. Yo soy Patata Lover. Ya, chiquillos, miren. Vamos a ir. Álgebra. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Yo estoy álgebra. Ya, chiquillos, miren. Ahora sí. Vamos a observar cuál de los dos tiene la razón. En este caso, los dos dicen que 14, pero vamos a ver cuál de los dos lo hizo bien. ¿Verdad? Y que este. No, este se resolvía distinto. Lo voy a cargar de nuevo para que lo veamos, ¿ya? Y con este vamos a ir cerrando la clase. Vamos a ver este ejercicio, lo vamos a tratar de resolver todos. Después vamos a hacer el cierre de la clase y ahí cada uno para su casa, ¿ya? Ya, miren, aquí sí les dio dos resultados totalmente distintos a Jordi y a Maribel. Vamos a descubrir, bueno, ¿sí? Lo que dijo usted no tendría sentido, directo para su casa. De hecho, estamos en casa. Sí. Chiquillos, por la pinche cuarentena. Por la pinche cuarentena. ¡Bicho! No voy a pasar todavía el ejercicio. Voy a seguir. Están empezando a estresar con la cuarentena. Disfrútenla, la cuarentena, chiquillos, disfrútenla. Ya, hagamos este último ejercicio y así cada uno para su... ¿Dónde está? Para mi dormitorio, hacer las cosas de la casa. ¡Eso! Muy bien. Porque no solo somos una cara bonita. Observemos primero, antes de decir algo, observemos por lo menos unos 5 segundos. Y una vez que tengo una idea, voy a explicar el porqué. Ya, ¿quién tiene una idea de qué resolvería primero? Yo. Dale. Sí, yo. Después. Ya, yo después. Dígalo todo al mismo tiempo, al unísono, da lo mismo. Katia. Primero la división, el primero y el menos. Ya, ¿quién dice que división y apoya al compañero que dijo que la división? Yo digo que es división. Yo también creo que es división. Ya. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Suma? Ahora es resta. Resta. Cualquiera. Resta. Y ahora Suma. Ya, listo, porque 7 más 1 es 8. ¿Quiénes son los Papo Lover? Ya, chiquillos. Como genial. Son secos, son los mejores de Chile. Ya, pongo el link de la página en el chat. Sí, voy a poner el link de la página. ¿Por qué quieren seguir ustedes jugando esto? Me encanta. Para ser más inteligentes. Ah, son secos, ya. Miren. Muy bien, chiquillos, hoy día lo que hicimos fue resolver, descubrir, equivocarnos, acertar, dar una hipótesis. Yo no creo que se llame así. Creo que se vería mejor, que sería más bacán. Están poniendo hashtag, quiero ver a mis amigos. Ya, chiquillos, no se distraigan. Hashtag yo igual. Ya estamos cerrando la clase. Y lo más importante... Ya, yo quiero decir algo. ¿Qué escucho? Vicente Vascur, es que los números estaban mal, el nombre estaba mal. Concentrémonos ahora acá. Está bien. Cuatro personas que quiero decir algo. Sí, yo lo escucho. ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo con lo del Papo Nudas. ¿Ya? Patata Nudas. Logré resolver la primera que puso, la que eran círculos, triángulos, cuadrados. ¡Wow! Patata. Pero no lo diga todavía. Cuando y yo sé potenciar. Los que quieran. ¡Ay! ¡Ya! ¡Lea mi comentario! Ya, a ver. ¡Lea mi comentario! Ya voy a leer los comentarios.
Espera, lo que digo yo. Que a mí se me pega esto. Todos pusieron hashtag. Yo puse hashtag, quiero más tarea de matemática. Quiero matemática. ¡Ah, quiero tarea de matemática! ¡Qué son lindos! Hashtag la cuarentena nos tiene locos. Sí, te pusieron muchos hashtags. Ese me gustó. De verdad, lo vuelve locos como yo. ¡Caramba, la bamba! ¡Pam, pam! ¡Bam, bam! Nos vamos a concentrar en esta última parte, chiquillos. Hemos jugado, nos hemos divertido, hemos aprendido. Y esta parte final, que es el cierre, es lo más importante, porque aquí es donde nosotros demostramos qué hemos aprendido, y cómo lo aprendimos, y para qué lo aprendimos. ¿Ya? Entonces yo quiero que vayan respondiendo a esta pregunta, y dejen de poner los hashtags para que no se distraigan. Recuerden que una de las reglas de nuestro salón virtual es usar el chat para la clase, porque si no, nos vamos a estar distrayendo. Ya. Hay 15... Ah, perdón, tía, perdón. Ya, ahí nadie me escribe, lo estoy leyendo. Oh. Hay gente que está escribiendo. Stop. El que escribe se da por muerto. Es una amenaza. Ya, buena. Muy bien. Ya. Chiquillos, la primera pregunta dice así. ¿Qué aprendieron hoy? Vamos. ¿Qué aprendieron? Sumas y quintas. El papo mudas. Sumas, resta, multiplicación, división. Perfecto. Resta. Lo escuché a todos. Escuché todo lo que dijeron todos al mismo tiempo. Está correcto. Voy a leer de lo que van a aprender el año que viene. Eso. Ahora, ¿qué es papo mudas? Puntualmente papo mudas. ¿Qué me puede explicar? Potencia. Es una estrategia matemática. Una palabra. Una estrategia matemática es una palabra. Una estrategia para saber cuál es en una operación matemática múltiple, cuál tienes que hacer primero, después y de último. El papo mudas. ¡Seco! Son los mejores de Chile y del mundo. Sirve para resolver cualquier operación matemática. Que sea combinada. Sumar como lo mejor. Ahora, el cuarto, el quinto, es mejor la adición y la matemática y el potencia y el paréntesis. ¡Bien! Hicieron un cambio. Eso, sí. Chiquillos, ¿para qué les sirve el papo mudas? Ustedes ya lo respondieron, ¿cierto? Para resolver ejercicios combinados, lo escuché. Ahora. Múltiple. Ahora, chiquillos, ustedes respondieron todo esto con la pregunta anterior. Sin embargo, quiero saber si ustedes cumplieron con el objetivo de hoy día, que era resolver ejercicios combinados. Sí. Sí. Ese sí. Y. Sí. En inglés. Oiga, profesor, no hay que preguntarlo porque aunque lo hagamos terrible. Pero todo. Le falta la clase. Ahora y lo otro va a dejar tarea. Espero que no haya comentario. No, hoy día no hay tarea. Les voy a compartir los links por si quieren de forma voluntaria. Hoy día no hay tarea. Pero yoga. A mí no me gusta la yoga. Ay, eso es súper importante. Sería mejor. A mí sí me gusta la yoga. Es aburrida. Caramba, la bamba. Bam, bam. Van a hacer en las cámaras para verlo el gesto con qué emoción se van hoy día de esta clase de matemática. Por ejemplo, yo me voy así, me encanta, y pongo el corazón de me encanta. El que esté profe. Triste, el que esté enojado, el que esté... Tenemos la mejor profe de Chile y el mundo. ¡Ay, gracias, mi chiquito! No, mire, qué lindo los corazones, más lindo, mi chiquito. Profe, una pregunta. ¿Esta clase cuánto duró? Hasta ahora. 5 para las 11. Casi una hora. Sí, ya son casi las 11. Sí, vayan a tomar desayunito los que no han tomado, vayan a hacer las camitas los que profe, vayan a hacer. Profe, Vicente Bascul. Vale, el nombre estaba bien, es que los números sí, estaban mal. Los números. Vayan a hacer sus cosas, mis chiquillos. Nos vemos la próxima semana con más aprendizaje aquí mismo a las 10 de la mañana de los martes. Lo escucho. Por favor, que la próxima. Los números estaban bien. Sí. Los números estaban mal. Es que era 4, 3, 2, 1. El nombre estaba bien. Chao, chiquillos. Gracias por la participación. Chao, profe. Bye, bye. Los adoro. Los mejores del universo. Chao. Chao, profe. La mejor profe. Lindo. Gracias. Ya me voy. ¡Chao! ¡Profe! ¡Lo escucho! ¡Chao! Que yo le quería decir que mi comentario era un niño.
niñito llorando porque volvió a ver a sus amigos y el otro llorando porque ya no aguanta la cuarentena. Hashtag no. Déjenme salir. Disfrute esta cuarentena en casita, vean películas, jueguen, aprendan, bueno, descubran profe. Cosas nuevas, duerman hasta tarde. ¡Chao, chiquillos! Profe, sí. Realmente no cambia nada la cuarentena en mi vida, por lo menos no. Porque no soy muy adicta a salir. Ya, muy bien. Entonces sigue con su vida. Tenemos las juntas de multicursos. Eso. Chao, chiquillos. Chao.